And I was planning to have pretty much everything that is, ¿tú hablas inglés también, cierto? Okay, both, that's good. En español y después I will go ahead and do the version out of Israel too. So just to make sure that everybody's on the same page, that it's clear, that you know what you're coming to, why you're doing it. And basically this is something that is done to everybody so they will have clarity in one thing. So right after that, then it's clear who is the creator, who you want to worship, why you follow the teachings of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, then the person goes and pronounce it. Se lo vamos a hacer en español. So tener claro de que a quien se está llamando a servir es el mismo Dios de Abraham, Moisés, Isaías, Zacarías y de Jesús. Entender que la posición de Jesús pasa sobre él fue la de un enviado de Dios, ¿sí? Y que enseñó lo mismo que enseñaron los otros previos mensajeros. Vuélvanse a Dios y sigan mi ejemplo. Y la misma cosa que dijo el profeta Mohammed pasa sobre él. Cuando esto está claro, la persona lo menciona y hace de que entre, aceptar. ¿Se lo vamos? ¿Usted está claro con eso? No hay ninguna pregunta entonces. Entonces vamos a proceder, lo vamos a hacer en español y yo testifico de que no hay nada, ni nadie que merezca la adoración más que un solo Dios, y yo testifico de que Mohammed fue un enviado de Dios, y yo testifico que Jesús pasea sobre él un enviado de Dios. Esto básicamente hace que la persona acepte a seguir el ejemplo de los previos enviados, aún el de Jesús y el de María. Como puedes ver, tiene más parecido a los musulmanes que a las mismas personas que siguieron a Jesús. Y la fe, el receptor de la fe es el corazón. Y allí, en esa relación, no hay nada más sagrado o divino que gente, no gente de tu país, no padre, no madre, no persona a la que se va a estar acompañada por el resto de nuestros días, más que Dios. Y cuando esto sucede, que la persona menciona esto, el corazón es limpio de toda culpa, clarificado. Y allí uno no deja, de igual manera como cuando uno planta algo, de que así sea una matica de jalapeño o tomates, las hierbas que crecen aledañas uno las empieza a erradicar. Y de igual manera eso se mantiene puro y puede dar su fruto. Eso se espera con la fe. No puede dejar uno que entre nada allí hacer un intermediario con quien creo. Eso lo vamos a hacer en árabe y siempre encuentro esto increíble de que la persona escucha árabe y dice, uy, no es nada difícil. El creador lo hace fácil. Eso vamos a repetirlo en árabe. Tú lo repites, inshallah. Ashadu. Ashadu. Inle. Inle. Ilahe. Ilahe. Ilallah. Ilallah. Por ashadu. Por ashadu. Anna. Anda. Muhammad. Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. No he visto a nadie que esto se le haya hecho difícil. Es bien interesante, a pesar de que es otra lengua ajena a la de nosotros, todo el mundo lo repite a la moneda. Alhamdulillah. Esto hace que tú entres al fondo del Islam, todas las culpas cometidas en el pasado son erradicadas. La persona empieza como una persona nueva ante su creador. Y la súplica de esa persona que está en ese estado es aceptada. Así que pide que Dios guíe a tu familia, nos haga el trabajo más fácil a nosotros, me incluye ahí en tu súplica y no vaya a dejar que esto pase por alto. Pide porque la persona que es o entra al fondo del Islam está como una persona necesitada de su creador. Mejor que cualquier otro de nosotros en charla. Felicidades. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Y aquí ella también aceptó el Islam hace pocos días, mira ahí. Sí, le da la bienvenida allí. La mejor decisión del mundo. Congratulations. Congratulations.